and there's nothing but a slow blowing tree that you feel seems to hide deep inside your mind. Y hoy en Surcando Madrid hemos venido a Alcalá de Henares, al Centro Cultural Gilitos, para disfrutar de los Premios Santa Teresa 2022. Siete ediciones de los Premios Santa Teresa y un placer acompañaros un año más. Pues muchas gracias por vuestra presencia, Surcando Madrid. Y siete años llevamos haciendo los Premios Santa Teresa, premios que son para personas o instituciones que destacan por sus obras sociales, altruistas, benéficas, que hay muchas más de las que creemos. Premios, actuaciones y buena gente como siempre este año. Sí, siempre acompañado de una gala. Porque para hacer beneficencia la alegría tiene que ir por delante, y la canción, las galas y luego la entrega de premios. Cuando termine esto ya estás preparando la octava seguro. Pues ya hay listas en la cola de premiados y de artistas, sí, ahí estamos, antes de que termine, sí. Entiendo que no te lo crees, que todo esto no es verdad, ¿no? Que te crees que se me ha olvidado la fecha de hoy. A la vista está. Por mucho que tú lo compongas. Esto es la guinda para el pastel de esta mañana. Y es que vaya mañanita que llevo. Pues mira, Martillo, ¿sabes lo que te digo? Nos vamos a coger tú y yo y nos vamos a llegar a casa de Manolo, el platero, para que veas que todo lo que te he contado es verdad. Venga, vamos. ¿Qué es esto? No. Yo a casa de Manolo, de esto nada. Yo me quedo en mi casa. ¿Para qué? Para que me confundan a mí como la vecina esa de al lado que sacude los vestidos nuevos al balcón, para que se le caiga la etiqueta del precio a la calle y así todo el mundo pueda ver lo rumboso que es su marido. ¡Que no, hombre, que no! Miguel Ángel, tú que andabas por aquí, hijo, y acabas en el Gilitos, en la gala de los Premios Santa Teresa, ¿qué te parece? Bueno, esta es nuestra vida, que apareces en un lado, acabas en otro y en 10 minutos no sabes muy bien dónde estás, pero bueno, yo encantado y más colaborar en causas como estas, maravilloso. Además hay mucha gente aquí que conozco, gente que las ha pasado mal y que ahora, por ejemplo, he encontrado una persona con un implante de cerebro que ya escuchaba y es un lujo poder hablar con ellos y poder ayudarles. Sí, porque además yo la conocí cuando no escuchaba desde nacimiento y escuchar, ha venido a abrazarme de que por fin escuchaba y ya me oía hablar y pues, la verdad es que pues si no estamos aquí, mal vamos. Es muy emotivo estar aquí, ¿no? Es un día muy bonito. Es un día muy bonito porque además son este tipo de actos en los cuales no tienes que hacer absolutamente nada más que dejarte llevar. Eso sí, puedes acabar entrevistándote, puedes acabar dando premios. Puedes acabar con Surcando Madrid. ¿O? Sí, cualquier cosa, dando premios. Antonio por banda cosa. Ya. Antonio es un poco liante, pero bueno, para eso estamos. Así que yo encantado de estar con vosotros. La verdad es que es un lujo que estéis aquí. Un placer estar con vosotros, encima por estar con las causas. Y en Alcalá de Henares, que es patrimonio de la humanidad. Sí, bueno, aquí tenéis vuestra casa abierta y de verdad es un lujo que... como vosotros estáis aquí con nosotros acompañando, o nosotros acompañándoos a vosotros. Eso es. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues nada, yo soy César Ollero, soy un artista total y absolutamente desconocido individualmente, que he trabajado con otros grupos, música latinoamericana, música de rock, he tenido un tributo a Antonio Vega, he conocido a Antonio Vega, y bueno, y ahora estoy aquí colaborando en esto de la obra benéfica de los Premios de Santa Teresa. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací,
sol, espiga y deseo. Son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Siento que su murmullo parece hablar, mueve el mundo con gracia, debes bailar. Y con el escenario de mi hogar, marmanteca de plata, bajita el mar, es un temperamento natural. Nada falta puesta, de uno más. Son sus manos en mi pelo, de nieve, bacán y abismos, el sitio de mi recreo. Nuestro amiguete de Julito Iglesias, hoy ya lo que nos faltaba, ¿eh? El Ricky Iglesias. Ricky Iglesias. Ricky Iglesias. Ojo, cuidado, ¿eh? El Ricky Iglesias. Sí, vamos a retomar viejos tiempos de karaoke de hace veintitantos años o más. Más veintitantos años. Eres un chaval, no digas la edad. Sí. ¿Cuánto de truán y cuánto de señor tiene? Oma. ¡Oma, macho, man! De Soma mucho, de Soma, sí, mucho, sí. Pues Soma mucho. Y de truán un señor, pues desde los 18 años que empecé con Julito Iglesias, imagínate. Imagínate. Muchos años ya. Que ha llovido ya, amigo. 7, al final lo he dicho. Sí, mira que te he dicho que no ligera. Estás hecho un chaval. No vale. Que Manuela también viene esta tarde, te acompaña, ¿no? Manuela. ¿Cómo es Manuela? Sale Torrente, sale Torrente. Hay que tener mucho cuidado que sale Torrente con lo de Manuela. Manuela, pues he dicho eso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Toma ya, ahí queda eso, ahí queda eso. Ahí está, sí. Otro temazo de Julio Iglesias, Manuela. Eso es. Que para Torrente es otra cosa, la Manuela, pero bueno. Manuela, ¿no? Manuela. Manuela, Manola. Nos hacemos una Manuelilla. A ver si vas a ser mi padre o algo, ¿no? Es mi hija. ¡Ah! ¡Es España! Os quiero a todos. Ya estás pertrechado, ¿eh? Ya estás mirando. O sea, ya, va. Me falta todavía ponerme aquí el tupete, iba a decir, pero bueno, aquí es grande España, grandes, buscando Madrid. Aquí un saludo muy fuerte. Os quiero a todos. Os sois mis hijos. ¡Ah! ¡Os quiero! ¡Ah! Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. ¡Ah! Yeah.
Vaya madrina maja que nos hemos echado para estos premios. Muchas gracias, Ana. Bueno, me han llamado y yo encantada, porque además sé la repercusión con el cariño que lo hacen los premios de Santa Teresa. Y digo, pues venga, este año vamos a hacer una cosita más y estar aquí con todos vosotros. Y el taca, 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 caerá hoy. Yo creo que tiene que caer, pero para que me ayudéis todos, a cantarlo y a dar palmas. Eso ya como final, mientras se van levantando. ¿Nos cantas un poquito ahora? ¿Y qué quieres que te cante? Que tú nos cantes, está perfecto, María. Ay, el amor no solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, por un reír, por un llorar. ¡Qué bonito! Llama... Buenas, soy Marian Conde y quiero mandar un cariñoso abrazo a todos los televidentes de Surcando Madrid. Os quiero. Marta, premio, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Premio Santa Teresa 2022, enhorabuena. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. ¿Cómo os sentís? Pues muy contentos y muy agradecidos sobre todo a la obra social Monte Carmelo por habernos concedido este premio este año, que pues nos va a ayudar a hacer lo que hacemos, que es la integración escolar de niños con discapacidad intelectual. La alegría es doble, porque este año también el premio Santa Teresita ha ido para los niños de Talita. Sabes que algunos ya han crecido, he venido con uno de ellos y bueno, está también encantado de poder recibir el premio. Estamos muy agradecidos, eso es lo que quería decir. Disfrutar de la gala. Hombre, y tanto, que sí, sí, que parece que tiene muy buena pinta. Yeah.